Nosotros en Concepción del Uruguay específicamente tenemos por suerte muchas escuelas que dan lugar a la diversidad y que son escuelas integradoras, donde hay niños con discapacidad y que eso implica que se comiencen a hacer adecuaciones al currículum. Sí, hay varias, hay algunas por allí que son las que han hecho una apuesta más fuerte, entonces permiten que haya chicos con, por ejemplo, con parálisis cerebral, con síndrome de Down, obviamente con retraso intelectual, que estén en las escuelas comunes y se vayan haciendo las ayudas, las asistencias a los docentes y a la comunidad en general, para que el niño, este es el desafío, que ese niño en el aula no sea un extraño, no esté como agregado, sino que sea uno más, simplemente que pueda apropiarse de los contenidos de la forma que él necesita, digamos. Pero bueno, estamos contentos en Concepción del Uruguay porque hay un espacio bastante interesante y gente, sobre todo, con muchas ganas de hacerlo. Cuando los chicos son más chiquitos es más simple pensarlos en espacios comunes, pero cuando son más grandes, estoy pensando ya en los chicos del secundario, ahí se hace más difícil y la resistencia es muy marcada todavía. Es un camino que recién empezamos a transitar, que los chicos con discapacidad estén en el secundario y que puedan acceder a las mismas posibilidades que otros de acuerdo a las propias, ¿no? Están los que dicen, bueno, yo no sé cómo hacerlo, no me he formado para esto, es demasiado complicado, que vengan los especialistas. Esta cuestión de buscar especialistas siempre es lo que por ahí nos detiene en algún camino. A veces nosotros pensamos que accesibilizar es algo difícil, que es algo grande, que se necesitan especialistas, y en realidad queremos decir que no, que desde lo más chiquito, desde lo más simple, eso se puede hacer. ¿Qué es lo que hace falta? Que nos acerquemos.